Me contaban de un profesor del observatorio astronómico que tienen en Córdoba, que es uno de los más importantes del país. Estaba este viejo profesor cordobés con tres discípulos, con el telescopio apuntando al firmamento, y andaban rastreando cosas del firmamento, y el profesor corregía y estaba con los ojos puestos en el telescopio, y un momento dado levanta la vista, se pasa los dedos como queriendo calmar el cansancio, ¿no es cierto?, o sacarse el cansancio, y dice en tono sentencioso: lamentablemente entre esta noche y mañana vamos a tener severas tormentas. Uno de los discípulos aventura un juicio: ¿se ha percatado de cumulus nimbus, profesor? Como no dice nada el profesor, se adelanta otro de los discípulos y dice: ¿o se ha percatado de explosiones solares a través del telescopio? No, dice, me duelen los callos.